Para el proceso electoral del 2015. Prueba de ello es que hoy podemos anunciarle que ante el crecimiento que ha tenido Acción Nacional en algunos municipios veracruzanos de la entidad, esta semana arranca el proceso formal y legal a fin de que al menos 58 de ellos obtengan la categoría de Comité Directivo Municipal. Lo anterior con fundamento en los artículos 11, 66 y 69 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así como los artículos 75, 82 y 88 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido, entre otros ordenamientos relativos a la organización del partido y de los derechos de los militantes, que establecen, entre otros, las condiciones para que las comisiones organizadoras o las delegaciones municipales puedan alcanzar el nivel de comités directivos municipales. En esta etapa, reitero, serán 58 municipios los que cumplen los requisitos para obtener su grado de comité directivo municipal, más otros 6 que ya tienen esta categoría, y se está convocando para la renovación de sus dirigencias, de tal forma que a partir de hoy iniciaremos la publicación de dichas convocatorias a fin de realizar las asambleas municipales respectivas.